Decía que si de alguna manera habría que explicar la esencia de nuestra acción política, aquello que nos mueve, eso que nos hace seguir en el camino y nos da fuerza para hacer frente a la agenda reaccionaria de la derecha, es el convencimiento absoluto de que debemos aprovechar cada ocasión que se presente para tratar de construir un futuro mejor, un país mejor. Lo hemos hecho, lo estamos haciendo y lo vamos a hacer en el futuro. Y sí, de una manera o de otra, todos los días se presentan oportunidades para mejorar, mejorarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas, para mejorar la vida de la gente. Se trata, como dice el gran Pepe Mújica, de ser jueces de nosotras mismas. Se trata de hacer un balance diario cuando te acuestas y al mirarte en el espejo te reconozcas. De eso se trata. Eta espíritu horrek eragin gaitu gobernuekin akordioak lortu ditugunean, pandemia eta bizitzaren garestitasuna bezalako une zailetan neurri sozialen alde borrokatu garenean, hezkuntza edo transizio ekologikoaren eztabaidan bete-betean sartu garenean, edo zerbitzu publikoen harriadura salatu dugunean. Eta horrekin jarraitzeko konpromisua hartzen dugu. Porque en Euskal Herria Bildu no estamos solo para dar testimonio de lo que es necesario cambiar. Estamos para cambiar las cosas que no nos gustan, para cambiar lo que es necesario cambiar, como lo estamos haciendo aquí y en todas las instituciones en las que estamos. Por eso decimos, por eso sabemos, por eso garantizamos que vamos a luchar por conseguir lo que las gentes de este país, las gentes de Gipuzkoa, las gentes de Orereta, las gentes de Euskal Herria necesitan. Y que lo vamos a hacer con todo el esfuerzo, la tenacidad y con todo el compromiso. Eso es lo que os prometemos. ¿Y a qué aspiramos? Maialen lo ha apuntado. Lo que quiere Euskal Herria Bildu. ¿Qué es lo que quiere Euskal Herria Bildu? Yo también respondo con una sola palabra. Izbat naikoa dut, izbakar bat esateko. Irabazi nahi dugu. Ganar, queremos ganar y vamos a ganar. Irabazi, costa la costa. Guztien gainetik irabazi egin behar dugulako. Y no solo por ganar unas elecciones, no solo por eso, sino para hacer política, la de verdad, la necesaria, la que cambia la vida de la gente.